nombre es Martín Esperanza y les presento acá el Fiat 600 motor Palio 1.6. Y hace 10, 12 años que venimos con este, desarrollándolo, mejorando. Siempre fue aspirado, o sea, aspirado es que es a carburador, no tiene sobrealimentación. Tiene un 40-40, motor aspirado. Bueno, este es un motor 1.6 de Palio, lo hizo Jorge Siragusa. Bueno, la caja también de Palio, relacionada, volante de acero, múltiple admisión trabajado, el múltiple escape que lo hizo mi viejo, desarrollo de mi viejo. El chasis también fue armado totalmente muy artesanal en el taller, por mi viejo también. Toda una estructura tubular, también fue armado en el taller. Tiene un tablero de central, simplemente tenés el contacto de ignición, un electroventilador, bomba de nafta, bomba de agua y nada más, y el pulsador de arranque. Bueno, ahora en este momento estamos en la categoría libre, estamos probando ahí, recién comenzando en esta categoría. El tema es que se complica mucho, por al ser aspirado tenemos poca potencia, los otros vehículos casi que nos duplican en potencia, entonces es complicado, pero estamos ahí, digamos. Lo seguimos mejorando lo que se puede. Bueno, el tiempo del auto en 200 metros es 7.2, 7 segundos 2. Y bueno, estamos intentando mejorar en la tracción más que nada. Sí, ahora nos está costando sacarlo de abajo porque no tracciona bien, pero creo que hoy lo solucionamos el tema. Salimos de abajo, primera, segunda, tercera, todos a 9.000 vueltas, cuarta, 8.000 vueltas. Al final de los 200 metros estamos pasando a 175 más o menos. La mejor sensación es en la salida, porque es muy brusca y te pega la butaca. Y bueno, después lo demás es gradual, pero lo mismo. Al final, cuando tenés que frenar, se nota la velocidad. Sí, ahora que está traccionando, ese es otro tema que tenemos que solucionar. Tracciona ahora, pero se empezó a levantar el auto, se cuelga el trompa, digamos. Bueno, este 600 fue armado muy artesanalmente por mi viejo amigo, desde el chasis, la suspensión, tensores, parrilla, todo muy artesanal, y lleva muchas horas de trabajo y mucho tiempo que se le dedica al auto, entonces ahí se ven los logros, ¿no? Como te decía recién, hace 12 años que venimos desarrollando y desarrollando, bueno, y se logró esto ahora. Agradecer que uno siempre tiene la posibilidad, ¿no? De, más ahora en este predio. Bueno, y agradecer a toda la organización de Picadas Cabalén por dejar mostrar todo nuestro desarrollo, invento. Un agradecimiento a todos, a todo el equipo, digamos, a mi viejo, sin palabras. Está bien que nosotros no hacemos mecánica, nada, es taller de frenos, Meloni. Bueno, acá se los voy a presentar a mi viejo, que es el que hace todos los inventos. Es una pasión de hace muchos años, que puede más que nosotros, la verdad que es tremendo. Así que nada, contento. Nosotros hace muchos años que estamos despuntando el vicio este y bueno, es como que no se termina, es como que todos los días empezamos. Son desarrollos que se van haciendo que necesitan mucho tiempo y mucho cariño. Así que para ellos, nuestro agradecimiento. Y en especial a un íntimo amigo que se nos fue, Jorgito Siragusa. Y compartir es disfrutarlo día a día, el flaco este. Es compartir ideas, así que es impagable, la verdad. Este, digamos, en víspera de desarrollo, y si lo puede hacer con un hijo, no se va a arrepentir.
Vuelve el clásico de los viernes. Picadas nocturnas en el Autódromo Oscar Cabalén. Todas las categorías, la misma adrenalina de siempre. Te esperamos el viernes 18 de octubre a partir de las 21 horas. Picadas en el Autódromo Oscar Cabalén. Una experiencia única que no te podés perder.